Vamos a Caseros rápidamente porque lo contaba temprano Javier. Fueron a investigar una denuncia por violencia de género, pero se encontraron algo muy, muy llamativo. Sí, un misil. Un misil. Explícame, Javier, cómo sucedió algo así. Eso es lo que queremos saber también, porque la verdad que están tratando de investigar, en este caso la policía de la ciudad, que fue, como decía Facundo, exacto, por una denuncia de violencia de género en una vivienda. A ver, el que estaba denunciado por violencia de género no es el dueño del misil, a pesar de que vivía en el mismo lugar, ¿sí? Sino el propietario era un ex integrante de la Fuerza Aérea, que aparentemente lo tenía de su... Vaya a saber por qué, ¿no? Estaba desactivado o inactivo, pero no deja de ser, obviamente, un elemento que no puede tenerse en una vivienda. Este es el misil. Lo que ven ustedes es un misil calibre 89 milímetros, así que imaginen ustedes el diámetro que tiene. De 1 metro 91 centímetros de largo, 88 milímetros de circunferencia y 70 milímetros de cuerpo. Digo, todas estas medidas justamente para que aquellos que son expertos van a saber de qué se trata. El poder de fuego, por supuesto, cuando estuvo activo, era muy, muy, muy importante. Es más, se maneja, me decían, a control remoto también este tipo de misiles que fue encontrado en una casa de ahí de 3 de febrero. Cuando fue y acudió la policía de la ciudad. Bueno, obviamente se dio aviso a la justicia que habían encontrado este elemento y el juez oportunamente lo que dijo es, bueno, incauten también ese material, más allá de, obviamente, remitir a aquella persona. Pero, que estaba... ¿De dónde se saca un misil así? Bueno, mirá, han desaparecido misiles, sí, armamento... En la Argentina, cuando Rossi era ministro de Defensa. Y más grande que este cohete. En dos entiendo. Oportunidades le pasó. Hay una causa judicial. De armamento y demás Rossi también. Fue querellante. También en alguna oportunidad también hubo robo de armas, en traslado de armas de fuego en distintas policías. O sea, ¿son de las Fuerzas Armadas Argentinas? Alguien, yo sé que muchas veces los militares... Sí. No digo que se llevan souvenir, pero más o menos parecido. Está prohibido, buah. Por supuesto, está prohibido. Souvenir, ¿no? Sí, algunos elementos que saben que no correrían riesgo, no correrían riesgo, y los tienen en los domicilios. ¿Sí? Ahora, un cohete de estas características sí. Pocas veces se ha visto. Increíble, lo que estás contando, la verdad es increíble. Resguardado, claro, resguardado. Y la sorpresa, ¿no? De ir hacia una causa. Y te encontrás un misil ahí. Sí, sí, exactamente. Por eso hay un dato que es importante a propósito de que ha actuado el Juzgado Federal 2 de San Martín, que obviamente es quien dispuso la incautación de este elemento que sorprendió a los policías y, por supuesto, también a la justicia y a nosotros. Bien.